Buenos días. Yo estoy haciendo un proyecto muy sencillo, un poco una superproducción con mi amigo Pablo. Pero mi tutor es Vicente Gallardo, que gracias a me ayudó a hacer este proyecto. O índice se divide en proyecto, análise económica y financiera y conclusión. La metodología del proyecto se divide en objetivo, datos del sitio, datos de meteorológicos, dimensionamiento y resultados. Datos del sitio, ubicación, consumo, sombras, datos meteorológicos, orientación geográfica, temperatura, temperatura da agua, radiación y viento, dimensionamiento F-chart, un Excel propuesto por Vicente Gallardo en nuestras clases de UI, presupuesto, los resultados, análisis económica, análisis financiera y las conclusiones. Bueno, el objetivo del proyecto principal ahorra de energía, de costos, fomento de renovables, y la reducción de impactos ambientales, incentivo a otras sedes de la empresa, esta empresa estatal que se llama CREA, y solar térmica destinado solo para calentar agua, no tiene piscina, no tiene nada, solo calentar agua de los edificios. Bueno, alcance del proyecto. El proyecto está situado en Florianópolis, de la provincia de Santa Catarina, en sur de Brasil. Ahí tenemos una imagen del gráfico geográfico de temperatura de Santa Catarina, que está de zona climática 2, que después utilizaremos para hacer los cálculos. Altura 25 metros sobre el nivel del mar, latitud 27, con 58 al sur, y longitud 48 con 49 oeste. Bueno, el emplazamiento de este edificio se divide en dos. Esta es la sede principal, donde van a ser instalados los paneles solar térmicos, y este anexo, que es una oficina donde he hecho los trabajos de CREA. CREA es un consejo regional de ingeniería y agronomía que tiene función de fiscalizar actividades de ingeniería y agronomía en todo el país. En cada estado tiene un CREA para hacer esta función. Número de plantas. La primera sede tenemos dos plantas, siendo que la primera sede solo utiliza para hacer conferencias, congresos de empresas, y los anexos, como he dicho, es una oficina para los empleados. Habitaciones de acúmulo caliente sanitario son 6, dividido 3 en la sede principal y 3 en el anexo. Horario de funcionamiento, 8 horas por día. Ocupación habitual. Aquí tenemos la ocupación habitual del emplazamiento, que se ve que en janeiro, que es el percentual pico de utilización 100% de la agua caliente, que es muy bajo, porque no es una vivienda, es un edificio institucional. Bueno, área total de orientación geográfica. Área total y orientación geográfica. Esta es la primera, la sede principal del CREA, donde van a ser instalados los paneles solar térmicos. Aquí tenemos las dimensiones de cada parte de la terraza. Y aquí tenemos orientación geográfica, azimutes, que va a proporcionar a nosotros encontrar la latitud óptima
para pôr os painéis fotovoltaicos. Encontramos um ângulo de 45 graus ao norte. Bueno, as sombras e área determinada. É utilizado um programa que hace a projeção das sombras, porque temos um problema que a centro de la sede principal temos um depósito de água que hace as sombras durante o dia. Então, o programa determina onde podemos pôr os captadores sem prejudicar a efetividade dos painéis solares térmicos e determinar onde ponemos os painéis. Os dados meteorológicos atuados em esses determinados sítios, que IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a INPE, a NASA, Atlas Brasileiro de Energia Solar e o programa SWER e o Atlas Solimétrico de Brasil. Para ponemos em Excel, F-chat, para sermos os cálculos. Bueno, uma implantação de água caliente sanitária é composto por um sistema de captação, sistema de acumulação, circuito hidráulico, sistema de intercâmbio, sistema de regulação e controle, equipos auxiliares de gás e elétrico. É dividido em circuito primário, que é o circuito do sistema solar que circula o fluido de calor portador. Esse circuito é cerrado e o fluido recorre toda a instalação, impulsionado pela bomba de circulação. O circuito secundário é o circuito de consumo, porque circula água procedente da rede para o consumo de água corrente sanitária. Para começarmos a fazer as dimensões dos captadores, como é dito, é utilizado um Excel de gás natural, que se chama F-chart, que acelera os dimensionamentos, onde se põem os dados e se saem os resultados para suprir a demanda. Os dados para introduzir: a temperatura de uso é 45 graus, litros a 60 graus Celsius são 25 litros por persona, que o Excel ha sugerido. Número de pessoas, 150 profissionais que trabalham ali. Inclinação dos captadores, conforme a orientação geométrica, que é dito antes, vai ser de 45 graus. Orientação de captadores, a norte. E a área de captação do captador é 2,9 metros quadrados. Neste pequeno gráfico abaixo, vê que a demanda não coincide com a energia necessária. Então, o programa ha sugerido que nós implementássemos uma quantidade de 25 captadores. Sistema de acumulação. Também antes de começar com os cálculos, é que dizer que os acumuladores se encargam por transmitir e armazenar água caliente para distribuí-la. Vamos utilizar um acumulador por serpentina interna e, portanto, o programa sugere que nós utilizamos um acumulador de 4 mil litros, onde a área de captação é de 48 metros quadrados. Tomamos estas fórmulas, as que cumprem as normativas, e vamos utilizar este acumulador. Cálculo de intercambiador.
Para dimensionar um intercambiador, necessitamos da área de captadores, que vimos lá no slide antes. O rendimento da conversão de energia, que suponhamos que são 100 mil watts metros quadrados, de 50%. E utilizamos esses cálculos e ligamos a seguinte potência e determinamos determinamos o intercambiador utilizado na instalação. Circuito hidráulico. O circuito hidráulico é utilizado um circuito de retorno inverso que se encontra mais equilibrado sem utilizar válvulas de equilíbrio e uma conexão em série. Teremos espaço, muito espaço para poucos captadores. Perdona que eu estou um pouco nervoso. Diâmetro das tuberias do circuito primário. Teremos que poner a importância desses três pontos que são muito importantes para determinar as tuberias. O caudal aproximado não pode ser de 50 litros por hora por metro quadrado de captador. A velocidade das tuberias tem que ser menor que 1,5 metros por segundo. E as perdas de carga têm que estar entre 10 milímetros de coluna de água, entre 40 metros, entre 40 milímetros de coluna de água. Essa tábua nos fornece o programa de F-Chart de gás natural. E se pode ver que os distantes dos diâmetros a saído bastante menores que a capacitação do caudal e as perdas de carga saíram do limite. Então, optei por introduzir diâmetros maiores para ter um melhor funcionamento do sistema. Perda de cargas. Perda de cargas, utilizamos esta fórmula, que é composto pelas perdas de carga das tuberias, perda de carga dos intercambiadores e perda de carga dos captadores. Ligamos a um total de 3,65. Vamos ver aqui. Bueno, as tuberias, as perdas de carga das tuberias, nos fornece ao programa de F-Shirt. Pelos intercambiadores e captadores, buscamos em catálogo dos fabricantes que nos fornece por internet e quando se busca. Islamento. As tuberias, acessórios e depósitos em contato com fluidos a mais de 40 graus devem ser islados. Isto é uma normativa entre os sistemas de água de calentamento sanitário. Esses são diferenciados, essas tábuas são diferenciadas por espessores mínimos entre interior e exterior, e fluidos de calientes ou fluidos frios. Aí abaixo temos um exemplo de um gráfico que encontrei na internet. Grupo de bombeio. O grupo de bombeio é composto por termômetros integrados, válvulas de segurança e manômetro. Antirretorno, impulsão, com retorno para evitar a circulação de termosifão. Bombas de circulação, limitador de caudal com chave que se serve. As bombas. Para dimensionarmos as bombas, temos que levar em conta os valores do caudal, que se encontra nesta fórmula, e a altura manométrica, que são
que são as somas das perdas de carga dos componentes do circuito primário. E buscando em catálogo, temos que encontrar uma semelhante, uma aproximação na curva para determinarmos a bomba. Vaso de expansão. O vaso de expansão é necessário para que possa absorver a dilatação do calo portador quando o sistema está em alta pressão ou está, não está em funcionamento pleno. Então, quando estão com depósitos llenos. É importante utilizarmos o vaso de expansão porque em determinadas épocas, como verão, quando se calenta muito os captadores, aumenta a pressão e a dilatação do fluido captador. Então, um vaso de expansão é uma proteção muito importante para essa instalação. Sistema de regulação e controle. O sistema de regulação e controle é essencial para um projeto, porque ele evita erros, evita avarias extremas e garante a vida útil da instalação. E também controla a água fria para os captadores, para ter melhor eficiência. Nessas condições, a bomba funciona com a radiação menor que 100 watts por metro quadrado. Funciona quando a diferença de temperatura é menor que 7 graus Celsius. Não funciona quando a diferença de temperatura é menor que 12 graus Celsius. E para evitar o alcance dos pontos de consumo, a temperatura é menor que 45 graus Celsius. E a temperatura de fluido de calor portador tem que ser menos de 3 graus Celsius, superior ao seu ponto de congelação. Bueno, este é o esquema de la instalação, que compõe todos os equipos que é dito em processo de apresentação, com os manômetros, com as válvulas de antirretorno, as válvulas de esfera, que compõem uma instalação de ACS. Bueno, o pressuposto que encontramos final foi de 26.305,57 euros, tendo em conta a mão de obra, os materiais adicionais e a subvenção do governo de Santa Catarina, que é 20%. Para fazermos a análise, análise econômica, temos que levar em conta o aporte de solar anual, que o projeto genera, de 39.039 kW por hora. O preço do gás natural, 14 cêntimos euros quilowatt hora, e temos um ouro anual de 5.465,42 euros. Hecho duas análises financeiras, uma sendo que a empresa paga a inversão total 100%, e temos um TIR de 16%, um VAN de 18.238,46 euros e um payback de 6 anos. E outra análise com financiamento de um banco, e temos que ser um ingresso de 30% e o banco paga 70%. E a taxa de interesse é muito baixa, uma com 89, um TI de 25, um VAN de 21.945,56 euros e um payback mais favorável, que é de 4 anos. Então, este projeto
esta análise financeira com um banco é um projeto viável. Mas mais viável é que fazermos a inversão total 100%. Bom, a conclusão é que para um período de retorno é melhor com o financiamento do banco, que é mais rentável, de 4 anos. E os benefícios são fomento de renováveis pelas novas sedes lá do CREA em todo o país, um apoio medioambiental e incentivo a outros edifícios que não são solo CREA e é isto. Bueno, Daniel, la presentación, te doy la enhorabuena porque, bueno, yo cuando leí el resumen ejecutivo me quedé un poco preocupado. Eché en falta cifras, eché en falta datos básicos, pues eso, la inversión total del proyecto, la rentabilidad, información que has dado en la presentación, ¿no? Y en el informe, en el resumen ejecutivo, yo creo que debería de ir también alguna información de ese tipo, básica, sin entrar en los detalles, porque es un resumen ejecutivo, pero al menos decir eso, decir el importe de la inversión es tanto y el payback son tantos años, o el TIR o el BAN, sin dar algunas cifras. Y también desde el punto de vista de la composición del sistema que has diseñado. Es que no tenía todavía la análisis financiera. Por eso no estaba en el resumen. Vale, entonces lo entiendo, porque me resultaba un poco extraño el no tener ninguna cifra, ¿no? Luego, yo comprendo que ha tenido que ser un esfuerzo especialmente difícil para ti por el tema del idioma, el realizar el proyecto y hacerlo en un idioma que no es tu lengua materna. Yo he visto en el resumen ejecutivo, he visto dos partes muy diferenciadas en cuanto al texto, ¿no? He visto una parte, la segunda parte, muy bien entendible, muy fácilmente y tal, pero la primera parte hay algunos párrafos que a mí me ha costado realmente mucho trabajo y no sé si al final he entendido bien lo que tú querías expresar, ¿eh? Yo valoro ese esfuerzo tuyo y este comentario tómalo como un comentario de cara a futuro, de constructivo, de que el informe, de alguna forma, yo considero los informes como el traje de la actividad que se ha hecho, ¿no? Ha hecho una actividad completa, aquí se ha visto en la exposición que has hecho, con todas las partes que debía de comprender, pero luego el informe, yo lo he visto, pues que adolece de una serie de problemas, ¿no? Que de cara a un futuro en tu vida profesional, el día de mañana, intentar de que refleje el trabajo que hay detrás de ese informe, cosa que yo creo que en este informe no se refleja adecuadamente. Luego, ya entrando en cosas concretas, se da una cifra, yo imagino que será una errata, porque una cifra de radiación solar disponible en Brasil que llega a 6.700 kilovatios hora por año y metro cuadrado. Esa cifra debe ser una errata, porque más de 4.000 no es posible. Entonces, revísala por favor a ver si es una errata o no vayas a usarla como base para algún otro trabajo en el futuro, ¿eh? Luego, algunas figuras, y esto lo he visto en varios resúmenes ejecutivos, no solamente en el tuyo, y se lo diré a los compañeros cuando hagan la exposición. Es importante que las figuras se puedan leer, es decir, que el tamaño de letra, los caracteres que aparecen en las figuras del informe se puedan leer, porque si se ponen es porque se entiende que esas figuras son importantes para el que la lee. Entonces deben de ser legibles, que tenga un tamaño de letra o que tenga una claridad suficiente para poderlas entender, porque
porque si no, no cumplen con la misión o con el propósito con la que se han metido en el informe, ¿no? Y por mi parte, nada más, solamente eso, recalcar que bueno, hubiera deseado que estas cifras que has dado y estos estudios que luego has reflejado en la presentación, pues hubieran estado básicamente, porque es un resumen ejecutivo, pero mencionados en el resumen, ¿no? Nada más. Gracias. Daniel, buenos días. Bueno, lo que ha dicho Eduardo es, vamos, resume muy bien también cuál es mi posición. Claramente el resumen ejecutivo tiene deficiencias que yo creo que te has corregido adecuadamente en la presentación. Con la presentación has ganado frente al resumen ejecutivo, tanto por errores, por ejemplo la cifra que te ha mencionado de radiación, claramente no puede ser, algo ha ido mal ahí. La forma en la que has expresado el proyecto, pues es complicado de entender lo que estabas diciendo, y faltaba saber al final, ¿no? O sea, has jugado en el resumen ejecutivo un poco a transmitir ideas generales, pero sin concretar. Y desde luego en la presentación, bueno, lo has hecho mejor. Yo creo que has hecho un proyecto correcto, suficiente. Hubiera sido deseable algo más de ambición, pero bueno, quizás las dificultades del idioma y el trabajar solo en el proyecto, pues eso lo complica. En todo caso, ya está. Muy bien. Hola. Bueno, suscribo un poco lo que dicen mis compañeros, pero a la vez te felicito por ser el único que hace un proyecto solo y además hacerlo en otro idioma, que no es el tuyo, aunque en el mundo profesional esto no son excusas. Cuando salgas ahí fuera, nadie te va a valorar que hagas algo en español por ser brasileño, ni en inglés, ni nada, ¿no? Entonces esto lo tienes que tener en cuenta y una presentación te puede salir mejor o peor, pero un informe es una cosa que haces tranquilamente en tu casa, entonces tienes que tener cuidado en hacerlo bien. Si necesitas ayuda de terceros para que te miren el idioma, expresiones, etcétera, pues lo tienes que considerar. Y bueno, te hago un par de preguntitas así de lo que has expuesto. ¿Has considerado un dato de cálculo de uso del agua de 25 litros por persona y por día? ¿Esto es un dato de uso de agua? No lo sé, por eso lo pregunto. ¿Es un dato común en oficinas, porque esto es un edificio de oficinas, o es el dato de consumo en vivienda? Bueno, yo creo que oficina. Es de oficina, ¿no? Sí. La vivienda es mayor, es 50 sí, o algo así. 25 litros es muy poco. Bueno, pero es 25 litros de agua a 60 grados. No, sí. Es el no es 25 litros de agua total. No. De total. ¿Del total? Sí. Bueno, creo que habías puesto 25 litros a 60 grados. No, de caliente. 25 bueno. Otra preguntita. Dices que el sistema supondría un ahorro de 5.465 euros al año, pero aquí consideras el estudio financiero, o sea, la inversión, o es ahorro neto por el hecho de no consumir gas. No, neto. O sea, no consideras la inversión, el coste de la inversión. No, considero todo. La inversión y los gastos de mantenimiento, todo. Vale, bueno, pues no tengo más preguntas. Bueno, pues diciendo un poco lo que han comentado como mis compañeros, yo creo que la dificultad fundamental en el proyecto de Tripod, aparte de en el asunto del idioma en que estaba Daniel Solo, en cualquier caso, bueno, pues enhorabuena porque hemos llegado a la concepción del proyecto y al cálculo. Obviamente no tengo preguntas porque yo lo conozco más en detalle. Únicamente pues comentar un tema, y es este proyecto fue fundamentalmente un proyecto basado en la versión técnica de la concepción del proyecto, y en ese sentido es en el que se ha reflejado mejor hoy en la presentación. Respondiendo un poco a la consulta que hacía Luis Miguel, ese es un consumo normal en edificios de oficina en los que se prevé que pueda haber uso de ducha. Si el edificio de oficina únicamente en un momento dado es para lavarse las manos y eso, como mucho consideras, ya 5 litros por persona es una barbaridad, ¿no? Entonces eso es un,
en función de la actividad y de las costumbres que haya en el edificio, pues se considera si el uso de ducha de 25 litros por persona es correcto. Y nada más, felicitarte por la concepción del proyecto y nada más. Gracias.